El director de las unidades tecnológicas de Santander Regional San Gil confirmó a la prensa local que ya se adelantó un preacuerdo con la diócesis de Socorro de San Gil y el seminario San Carlos para la compra de las actuales instalaciones en donde funcionan las UTS. El terreno comprende un total de 10.000 metros cuadrados y según el avalúo vigente puede superar los 8.000 millones de pesos. Las negociaciones que hemos venido adelantando durante todo el año se han consolidado de manera tal que podemos decirle a la ciudadanía, a los estudiantes, a toda la gente de las provincias de Guanentá y Comunera, que esta propiedad pasará a ser de las unidades tecnológicas de Santander a partir del mes de enero del año entrante. Ya hay un recurso importante para la compra de la construcción y las conversaciones llevaron a que la firma del documento se debe hacer en los primeros días de enero. Ya se están ultimando algunos asuntos para definir el precio final del inmueble. Con esta adquisición, las unidades tecnológicas de Santander Regional San Gil crecerán con su oferta institucional para consolidar la educación superior tecnológica y profesional en todo el sur de Santander. Dentro de la negociación están los 10.000 metros cuadrados de lote y los 12.000 metros cuadrados de construcción. Aquí podemos hablar de que estamos comprando un bien que está en buen estado, puede no ser el mejor estado, pero sí un buen estado, que hay que hacerle unas inversiones y que se tiene la posibilidad en la proyección de una infraestructura como esta para poder albergar en el muy cercano tiempo 3.000 estudiantes. La proyección que tienen las unidades tecnológicas de Santander como entidad oficial de educación superior es tener en los próximos 5 años, e iremos creciendo, 3.000 estudiantes que nos darían obviamente la posibilidad de que toda esta gente de los estratos socioeconómicos más vulnerables de la población del sur de Santander accedan a la educación superior en los mejores términos económicos y académicos. Por último, el director de las unidades recordó que ya están abiertas las inscripciones para los interesados, con los respectivos créditos y facilidades para el acceso a la educación. Una inscripción para la carrera en general tiene un costo de 86.000 pesos. Esa inscripción vale para toda la carrera. Las matrículas están a un costo de salario mínimo por semestre. Pero tenemos noticias importantes. Nosotros tenemos créditos de ICETEX condonables de acuerdo a las nuevas condiciones que está promoviendo el ICETEX en buena parte. Tenemos créditos corporativos, tenemos créditos directos para estudiantes que no tengan la capacidad de aportar garantías que sí las exigen las corporaciones. Lo cierto es que nuestros créditos directos son sin intereses y mientras dura el semestre de carrera.